Presidente, si me lo permite, quisiera incluir 5 reservas más que tratan del anexo 1 en relación al ramo 18 para que me pudiera dar un poco de más tiempo. Con mucho gusto, diputado. Serían un total de 6 reservas. Es correcto. Tendría 5 minutos para la presentación. Gracias, presidente. Hasta luego. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Voy a tratar de ser muy breve en estas 6 reservas. 3 tienen que ver con el tema de ciencia y tecnología, el primero y el segundo, que es programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, y programas de becas de posgrado y apoyos a la calidad. Estos 2 programas tienen su referencia tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en los programas estratégicos ya presentados en este Plan Nacional de Desarrollo y desglosados en sus planes sectoriales, y que de alguna manera son un planteamiento que se hizo ya del Ejecutivo para desarrollar estos 2 ámbitos. El primero, que tiene que ver con la vinculación de la empresa y el sector social, y el desarrollo de la innovación tanto en empresas, universidades y sectores sociales en términos de armonizar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país. Y el segundo, que tiene que ver con la promesa en el Plan Nacional de Desarrollo de impulsar programas de posgrado y de becas para estudiantes de los diferentes niveles de licenciatura, maestría y doctorado, y algunas otras que tienen que ver con la especialización de algunas áreas de conocimiento. En fin, estos 2 rubros no vienen presentes en el presupuesto, y lo que estamos pidiendo es de que, si no vienen ahí, al menos que podamos presentar alguna referencia de ampliación para que puedan estar presentes y en cumplimiento de lo que ya he manifestado, que es una promesa o al menos el plan que se nos presentó como lo que se iba a desarrollar y que no viene expresado en términos de presupuesto. El tercero, que tiene que ver con programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, que tendrán como objetivo cubrir específicamente lo que aquí en la Cámara se eliminó, que son los fideicomisos, y que de alguna manera puedan quedar expresados en los rubros con esas cantidades que desaparecieron por los motivos que sean o que se hayan suscitado, pero que queden expresadas esas cantidades y se pueda ver esa recuperación expresada en el presupuesto. Estos 3 entonces tienen que ver con el área de ciencia, tecnología e innovación. Otros 3 que tengo aquí a la mano tienen que ver con problemas derivados de esta pandemia. El primero me parece sumamente relevante. Aquí alguien mencionaba, y se ha mencionado mucho, el tema de los que han sufrido o padecido el COVID, y me parece que en Cámara, la legislatura pasada, fuimos muchos los que lo padecimos. No fuimos todos los que, como aquí en algún momento se decía, pudimos tener acceso a la vacuna, esperamos los tiempos y de alguna manera no nos alcanzó para prevenir esta enfermedad. Estuvimos varios compañeros de esta legislatura pasada intubados. Afortunadamente algunos logramos superarlo, otros compañeros perecieron en esta enfermedad, y sabemos de lo que implica no solamente el proceso de recuperación. Esto que estoy proponiendo tiene que ver con que aparezca en el presupuesto un programa que acompañe la rehabilitación de aquellas personas que, por estar intubados en un tiempo perentorio de más de 7 hasta 15 días, o algunos hasta por meses, tuvieron atrofia de diferentes maneras, que tiene que ver con recuperación pulmonar, física, psicológica, y que de alguna manera en el medio, digamos, común, donde no tienen acceso a recursos, muchos de los medicamentos que tienen que ver para esta recuperación no son de cuadro básico y tienen una cantidad importante para poder ser adquiridos. Por lo tanto, lo que yo estoy sugiriendo es que tanto ISSSTE, IMSS y todas las instituciones de salud puedan incorporar específicamente para la rehabilitación y acompañamiento para estos pacientes que lograron salvar la vida en esta pandemia, pueda haber un programa específico de acompañamiento, porque la recuperación, créanmelo, es sumamente difícil y no está en el cuadro básico de acompañamiento. Me parece, no quitaría mucho, son pocos los que han salvado de la intubación la vida, y me parece que en ese sentido no estaríamos exponiendo gran cantidad del presupuesto. Me parece que ese es un tema prioritario. Y otro que me parece fundamental: muchos de los que perdieron la vida en la pandemia, en familias, padre y madre, dejaron una cantidad de niños huérfanos. La estadística, si no es alarmante, es sumamente significativa. Yo hago hincapié en este tema porque hay una cantidad de niños que quedaron en el desamparo y que habría que asignar en algún programa específico
un acompañamiento para sacar adelante estas familias en las que perecieron tanto el padre como la madre y dejaron en el orfanato a una cantidad importante de niños y niñas en este país. Por lo tanto, creo necesario expresarles mi preocupación en ese tema en particular y que me parece que podemos hacer un esfuerzo sumamente satisfactorio, me parece, para que podamos solventar de naturaleza, digamos, inmediata este problema que aqueja a estos niños y a estas niñas del país. Es cuanto, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Rodríguez Carrillo. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión.